La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. ¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirrosis. ¿Quién va a hablar de este tema? Es el doctor Néstor Gil Peta. Él es gastroenterólogo, hepatólogo y endoscopista. Past president de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Y vamos a ver esta placa que nos indica y nos introduce al tema de cirrosis, que es el tema que vamos a tratar hoy. Esta placa nos dice lo siguiente: la cirrosis es el estado final de un gran número de enfermedades que afectan al hígado. Se caracteriza por el endurecimiento del hígado, provocando unos cambios que alteran la estructura y el funcionamiento del mismo, ocasionando complicaciones que afectan a todo el organismo. El proceso es crónico e irreversible. Si bien el hígado puede cumplir sus funciones, incluso estando dañado durante mucho tiempo. Este es el tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, el doctor Néstor Gil Peta, y vamos a preguntarle lo que vos querés saber y lo que yo también. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos cuidar nuestro hígado? ¿Y qué pasa si ya se tiene cirrosis? Este tema vamos a tocarlo muy, muy en profundidad en el programa de hoy. Al inicio de este programa queremos hacer lo que hacemos siempre, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, y le agradecemos a las marcas que están apoyando nuestro programa. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo te agradezco que estés del otro lado acompañándonos con El Doctor en Casa. Bienvenidos todos. El doctor Néstor Gil Peta, y quiero leer un poquito el currículum. Él es gastroenterólogo, hepatólogo, endoscopista, especializado en el Hospital Gregorio de Marañón, Universidad Complutense de Madrid, España, jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Central del IPS, director del curso de posgrado especialización en gastroenterología y endoscopía digestiva del Hospital Central y Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Villarrica y Universidad Privada del Este, y miembro vitalicio y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología. Past president de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología, Endoscopía Digestiva. El doctor Néstor Osvaldo Gil Peta, que está con nosotros, y le vamos a dar la bienvenida al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí. Y bueno, con ganas de hablar contigo de esto que me apasiona, que es la hepatología, y dentro de ello esta patología que se llama cirrosis. Claro. Bueno, en el corte yo ya le pregunté al doctor todo sobre la cirrosis, pero ahora vamos a volver a, sobre los pasos, porque queremos saber el tema de cirrosis. Doctor, la cirrosis, ¿por qué una persona tiene cirrosis? Nosotros, en general, por lo menos yo, me hablan de cirrosis y enseguida relaciono con el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, que causa cirrosis, ¿verdad? Pero también hay otras causas, si nos puede explicar. Claro. En realidad, el hígado es uno de los órganos más nobles de la economía del organismo, ¿verdad? Uh-huh. Cuesta destruirlo al hígado. Sí. Pero cuando se destruye, como es la cirrosis, no tiene vuelta atrás. La cirrosis tiene como único tratamiento curativo el trasplante de hígado. Entonces, el consumo excesivo y por mucho tiempo de alcohol es la causa más frecuente en nuestro medio, en Latinoamérica, de producir esta enfermedad.
No todos los que beben alcohol hacen cirrosis. Uh-huh. Por ejemplo, la mujer está mucho más expuesta que el hombre. Con la mitad de la dosis de alcohol que beba una mujer y por la mitad del tiempo de beber, puede hacer cirrosis mucho más rápido que el hombre. En la actualidad, la sociedad consumista hace que la mujer esté bebiendo mucho alcohol. Sí. Y eso nos lleva a ver mucha cirrosis en mujeres, lo que antes era casi exclusivo del hombre en nuestro medio, ¿verdad? Sí. Pero no es la única causa de cirrosis. Las hepatitis B y C son causas muy frecuentes. Y hay países como los países del sudeste asiático donde es la causa principal por encima del alcohol. Primero está la hepatitis C, luego está la hepatitis B, luego está la asociación hepatitis crónica B o C más alcohol y después recién el alcohol solo. Uh-huh. Entonces quiere decir que hay otras causas y muchas otras. Hay enfermedades congénitas con las que se nace y que le lleva la cirrosis a los niños, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas. También hay cirrosis por determinados medicamentos. Hay medicamentos que se puede consumir en forma crónica y va destruyendo el hígado. El paciente no tiene sintomatología. Si no se hacen controles laboratoriales, no se puede determinar que el hígado está sufriendo. Y cuando nos damos cuenta, el paciente está con una cirrosis. Y eso puede ocurrir en 4 o 5 años de tomar esa medicación, ¿verdad? Entonces, cuando se hace un tratamiento con medicamentos potencialmente hepatotóxicos, el médico tiene que estar obligado de hacer controles periódicos de la funcionalidad del hígado a través de los análisis. Cuando ve que se va alterando los análisis, entonces tiene que pensar muy bien o bajar la dosis o suspender la medicación antes que el hígado llegue a dañarse en forma irreversible, que es la cirrosis. Todo ese tiempo que puede pasar entre la medicación inicial y la cirrosis puede ser asintomática, es decir, el paciente no tener ninguna sintomatología. Y eso es lo más peligroso del hígado, que es cuando se manifiesta clínicamente, a veces la enfermedad ya está constituida, ya está avanzada y ya no tiene retroceso. El tema de, por ejemplo, uno va al médico y dice, te hacen los chequeos y te dice, estás con hígado graso. ¿Eso ya es el primer paso para la cirrosis? ¿Nos tiene que asustar o no tiene nada que ver? Muy buena pregunta, porque en la actualidad es la causa más frecuente de consulta con el especialista en hígado, ¿verdad? El hígado graso. Y es así porque hoy día es muy fácil hacerse una ecografía por mil razones. Sí. Y entonces se encuentra el ecografista y dice, ¿tenés grasa en el hígado? Mm. Entonces viene asustado el paciente preguntando, ¿qué me ocurre? Claro. ¿Qué debo de hacer, verdad? Hay que entender que la grasa en el hígado tiene muchas causas y se pueden clasificar en alcohol y no alcohol, es decir, causas alcohólicas y no alcohólicas. Cuando se trata de un problema alcohólico, sí, el primer paso es la esteatosis. No todos los que hacen esteatosis avanzan hacia la cirrosis. Hay un porcentaje que no es mayor al 20%, nada más que los que hacen esteatosis y siguen bebiendo llegan luego a la cirrosis. Doctor, ¿qué es esteatosis? Esteatosis quiere decir degeneración grasa al hígado, es decir, acúmulo de grasa dentro de las células hepáticas. Ya. Y eso el alcohol lo determina porque el alcohol en el hígado se metaboliza, se transforma y se forma una sustancia que es tóxica para las células hepáticas que se llama acetaldehído. Uh-huh. Y hay personas que metabolizan más rápido el alcohol, entonces se forman mayor cantidad de acetaldehído y otro que le llamamos los metabolizadores lentos, que debe ser una excepción que un lento tenga la ventaja porque va a claro. producir menos acetaldehído, entonces tiene menos riesgo de claro. intoxicar el hígado. El hígado tiene mecanismo de defensa contra ese acetaldehído. Entonces, cuando la metabolización del alcohol es lenta y se forma lentamente acetaldehído, el hígado se ingenia como para desintoxicarse uh-huh. y no lesionar sus células. Pero cuando esa acetilación es rápida o el individuo ingiere de más, entonces ya satura la posibilidad del hígado de desintoxicar del dependiente del alcohol, que es el acetaldehído. Esto se acumula dentro de una estructura de la célula que se llama mitocondrias y la destruye. Cuando se destruyen las mitocondrias, se destruyen las células hepáticas y ahí comienza el proceso que en definitiva es una hepatitis, porque hepatitis es inflamación y necrosis del hígado y que en su avance puede terminar en una cirrosis. Cuando hablamos de hígado y de alcohol, hígado graso y después cirrosis, ¿qué cantidad de alcohol un ser humano puede consumir
sin dañar su hígado en lo largo de su vida, a lo largo de su vida o todos los días un poco? O, ¿cómo es eso? ¿El daño es igual o cómo? No, todos somos diferentes ante el alcohol. Sí. Hay gente que con menor cantidad daña más rápido y hay gente que bebe toda la vida y no pasa de una esteatosis o hígado graso. Entonces es muy individual esa respuesta. Sin embargo, se calcula que bebiendo 60 gramos de alcohol por día por 10 años, uno tiene garantizado una cirrosis. ¿Y cómo es 60 gramos? Sí. Para calcular, el alcohol se mide en gramos. Sí. Para calcular la cantidad de gramos que tiene una bebida alcohólica, hay que multiplicar 0.8 por la cantidad de grados que tiene la bebida alcohólica. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. El whisky tiene alrededor de 40 grados. Entonces, una medida de whisky que son 100 mililitros, si multiplicamos 40 por 0.8, da 32 gramos. 32 gramos tiene una medida de whisky. Quiere decir que una persona que tome todos los días dos medidas de whisky 10 años, tiene casi seguro la posibilidad de tener una cirrosis. Algunos antes, otros después. Pero tiene muchas posibilidades. Y si es una dama, si es una mujer, mucho más rápido y probablemente con más posibilidades aún. O sea que cirrosis puede tener una persona, no solamente lo que así de repente pensamos, los borrachitos, entre comillas, que es gente que no tiene límites y que comienza a tomar, a beber y después ya termina. No, puede ser una persona que jamás se mareó, sino que tomó. Tiene la costumbre de tomar un whiskycito o dos whiskycitos todas las noches. Hay mucha gente que tiene esa costumbre y es algo socialmente aceptado y es como un, qué sé yo, no está mal, pero le está haciendo daño. Así mismo, eso es lo que llamamos bebedores sociales, ¿verdad? Las personas que por su actividad laboral o lo que fuera, todas las noches tienen recepciones, cenas y actividad donde siempre se sirve alcohol. Y entonces son personas que uno considera que bebe normalmente, pero esa normalidad es muy variable. Entonces, yo tengo muchos pacientes que son bebedores sociales, no son grandes bebedores, sino que vienen por cirrosis, por haber bebido mucho tiempo en forma social. Claro. ¿Te imaginas, no sé, la carrera diplomática que están siempre con recepciones, con esto, y que viajan, y acá, y que llega el embajador, que el cónsul, que esto, y siempre recepciones? Así mismo. O sea, así mismo. Bueno, no quiero decir con eso que los diplomáticos, por favor, no se enojen conmigo. Pero no, pero y también, y nosotros, ¿verdad? Que hay gente que no hace falta ser diplomático. Cualquier, el paraguayo, por favor. Cualquier excusa es buena para reunirnos, un asadito, una copita de algo. Entonces, claro. Además, hay que tener en cuenta que hay otros factores que se suman, digamos, a la hepatotoxicidad del alcohol. Por ejemplo, una persona que sea diabética. La diabetes acumula grasa en el hígado igual que lo hace el alcohol. Si a eso se suma ser hipertenso, tener la presión alta, eso, y si se tiene un poco de sobrepeso o si se es muy sedentario, no se hace actividad física, eso constituye lo que se llama hoy día síndrome metabólico. Es decir, sobre todo la incapacidad que tienen las células de recibir a la insulina y meter el azúcar de la sangre al interior de las células. Entonces pierden esa capacidad, la insulina existe, pero no puede cumplir su función. La glicemia, la glucosa, se mantiene elevada en sangre y eso constituye la diabetes. Entonces, la diabetes acumula grasa. Si se suma la hipertensión, si tenemos una dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados por bastante tiempo, eso también favorece el acúmulo de grasa en el hígado y eso sumado al alcohol es un determinante para que más rápidamente pueda hacer cirrosis. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, pero por lo menos quedó claro en este primera charla con el doctor que cualquier persona puede tener cirrosis. No necesariamente tiene que ser una persona que abusó, o sea, sí abusó, ¿verdad? Pero no una borrachita, un borrachito, sino que puede ser un bebedor social que a lo largo, es como que se acumula ese daño, ¿verdad, doctor, en el hígado? Claro, y además hay que sacarse un poquito ese estigma. Sí. Muchas veces cuando uno le explica al paciente que tiene una cirrosis, se ofende. Dice, yo nunca bebí, las mujeres sobre todo. Doctor, yo nunca bebí, ¿cómo me va a decir que tengo cirrosis?
Entonces hay que entender que si bien es cierto es la causa más frecuente, no es la única. No es la única. Hay muchas otras y hay que investigar una vez que se haga el diagnóstico cuál fue el motivo. Perfecto. Bueno, y esas otras causas también vamos a hablar, pero a la vuelta del corte. Vamos a hablar de qué otras causas y obviamente el tratamiento y cómo podemos evitar. No se inventó todavía ninguna pastilla que vos tomás y te cubre todo y te protege. A la vuelta del corte vamos a averiguar. Continuamos charlando sobre el tema cirrosis con nuestro invitado, el doctor Néstor Gil Peta. Y es muy importante todo lo que estamos hablando. Antes de entrar principalmente en el tema, yo le estaba preguntando el tema de los grados de alcohol y todo eso. Es importante porque todos, la mayoría de las personas tomamos algo de alcohol y mucha gente piensa que la cerveza, por ejemplo, no tiene tan poco alcohol que ni cuenta y se toma. Somos uno de los países que toman más cerveza. Hace poco se hizo una de las ciudades que toma, la tercera ciudad que toma más cerveza en Paraguay, es Asunción, por ejemplo. Y bueno, y están ahí Encarnación y después otras. O sea, hay muchos cerveceros. ¿Cómo es el tema de la cerveza, doctor, con esto? ¿Después de cuánto tiempo una persona va a poder tener cirrosis si toma, por ejemplo, todos los fines de semana o todos los días cerveza? Bueno, hay una diferencia tomar todos los fines de semana y todos los días. Ajá. Si se toma todos los fines de semana y los 5 días restantes no se bebe, el hígado se recupera. Ah, buena noticia. El hígado se recupera. Uh-huh. Pero si se toma todos los días, aunque se tome menos, ¿verdad? Uh-huh. Con 2 o 3 litros de cerveza por día, eso es suficiente como para generar entre 80 y 120 gramos de alcohol que ataca el hígado. Y que puede llevar a la cirrosis en 10 años en promedio. Claro. O sea, una persona antes, de 30 años puede tener cirrosis porque a los 20 ya comenzó a tomar cerveza. Perfectamente. Y menos. Vemos gente de menos de 30 años con cirrosis alcohólica. Bueno, insisto en esto porque el tema es que hoy nosotros estamos preparando lo que va a ser nuestro futuro, ¿verdad? No importa la edad que tengas. Lo que hagas hoy, el cuerpo te va a pasar factura en 5 años, en 10 años. Y bueno, la idea pues es vivir bien mucho tiempo, pero bien, con todo funcionando. Para eso estamos acá en el Doctor en Casa entrevistando a nuestros profesionales para aprender. Entonces, bueno, hablamos del tema de cómo se puede llegar a la cirrosis a través del alcohol. Ahora, también puede ser con hepatitis, dijo el doctor, ¿verdad? Pero no es esa famosa hepatitis que tienen los chicos y que tiene todo el mundo, no es esa. No, esa es la llamada hepatitis A o por virus A. Sí. La hepatitis A no llega a la cirrosis. Uh-huh. Es una enfermedad benigna que solamente 1 de cada 2000 casos puede ser grave, lo que se llama hepatitis fulminante e incluso matar, pero es muy raro. Y si no mata, sana. Claro. O sea, al 99.9% de los casos, cura. Uh-huh. Y cura antes de los 6 meses y no deja ninguna secuela. Uh-huh. Esa es la hepatitis A más frecuente en los niños en nuestro medio. Sí. En Europa, en los Estados Unidos, ya no, porque ellos ya adquieren más tarde y suele ser bastante más grave, aunque no cronifica, no llega a la cirrosis. Las otras hepatitis virales, por virus B, virus C, virus D, sí cronifican, tienen un porcentaje de cronificación, sobre todo la hepatitis C. La hepatitis C casi no cura espontáneamente. Una vez que uno adquiere el virus de la hepatitis C, en forma asintomática, sin dar ninguna molestia, la enfermedad va progresando lentamente y a los 20 o 30 años está constituida una cirrosis, en un alto porcentaje. Entonces, estas enfermedades son peligrosas. Y la hepatitis B, por ejemplo, en este momento la forma de contagiarse o de adquirir con más frecuencia es la relación sexual. Por eso empieza a aparecer esta enfermedad en la adolescencia. Claro. Cuando los chicos empiezan a tener su vida sexual y no se cuidan, no utilizan preservativo y entonces el contagio es probable, es muy contagioso. El virus B es un virus muy contagioso
Y es un virus que tiene mucha resistencia. Y un dato muy interesante, una vez que alguien ha adquirido el virus B, permanece toda la vida en el organismo. El sistema inmunológico puede dominar el proceso, puede hacer que la enfermedad desaparezca, que el hígado ya no esté inflamado. Pero si alguna vez baja esas defensas porque recibe quimioterapia para un cáncer, por ejemplo, sí, o alguna medicación que baje las defensas o adquiere SIDA, la enfermedad SIDA, entonces el virus puede volver a replicar, incluso hacer formas muy graves, formas fulminantes, o llevar a la cirrosis rápidamente. Entonces el virus B es una enfermedad que, si bien es cierto, se cura espontáneamente sin ningún tratamiento en el 90-95% de los casos en personas jóvenes y con la inmunidad intacta. Hay un 5-10% de los casos que no lo hacen y eso siguen evolucionando lentamente, se transforma en lo que llamamos hepatitis crónica, y de esa hepatitis crónica un 20-30% de los casos terminan en una cirrosis, en un tiempo más corto que la hepatitis C, entre 5 y 15 años más o menos. Y una vez constituida la cirrosis, la cosa se complica, claro, porque no solo hay que tratar el virus, sino hay que tratar ya la cirrosis, claro, ¿verdad? Y tiene el inconveniente de que al trasplantar un paciente que ha tenido una hepatitis B, si uno no trata el virus previamente, virus vuelve a atacar el nuevo hígado y vuelve a generar problemas. Entonces, hoy día lo que se indica es tratar ese virus, hacer que desaparezca y luego trasplantar. Así todo el riesgo existe de que vuelva a aparecer en el nuevo hígado. Y con la hepatitis C ocurre algo más o menos parecido. Pero con la hepatitis C se tiene la ventaja en la actualidad de que hay drogas muy potentes, muy buenas, que curan y que no permiten, o sea, que una vez que desaparezca el virus, desaparece. Es decir, ya nunca más reaparece. Entonces, una vez que se cura, desaparece el virus, uno puede trasplantar el hígado y ese hígado no vuelve a tener una cirrosis después. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos muchísimos materiales que compartir con todos ustedes. Vamos con este primer material, por favor, que habla de las principales funciones del hígado. Principales funciones del hígado. El hígado cumple funciones vitales. Las más importantes son: producción de bilis, necesaria para eliminar desechos y descomponer las grasas para la digestión de los alimentos. Producción de proteínas y colesterol, convirtiendo la glucosa en glucógeno, empleado como fuente de energía. Regulación de los niveles en la sangre de aminoácidos, encargados de producir proteínas. Procesamiento de la hemoglobina para almacenar el hierro que contiene. Transformación del amonio tóxico en urea. Depuración de la sangre de sustancias tóxicas. Regulación de la coagulación de la sangre. Fortalecimiento de la inmunidad para hacer frente a infecciones y eliminación de bacterias de la sangre. Sí, el hígado es la fábrica de nuestro cuerpo. Fabrica un montón de sustancias vitales, como la albúmina, como los factores de coagulación de la sangre. Transforma, por ejemplo, la glucosa en glucógeno, que es una forma de depósito, o la inversa, de glucógeno a glucosa cuando se necesita. Transforma diversos tipos de grasas como el colesterol, esterifica, forma los triglicéridos, metaboliza la mayoría de las sustancias que se fabrican en el cuerpo, como las hormonas, por ejemplo, o que uno consume, las drogas, los fármacos, prácticamente todos se metabolizan en el hígado. Algunos, para ser efectivo, un fármaco para ser efectivo, necesita pasar por el hígado y transformarse en otro, en otra sustancia, y así se es efectiva. Otras para degradarse y dejar de actuar, porque si no tuviéramos hígado, tomaríamos una sustancia, seguiría actuando en forma interminable. Claro. En el hígado se va degradando cada vez que la sangre pasa por el hígado y entonces el efecto de la droga tiene un límite, es finito. Sí. Entonces puede durar 6 horas, 8 horas, 24 horas, pero generalmente no más que eso. O sea que el hígado es un órgano vital. Y cuando se enferma el hígado, cuando se tiene una cirrosis, hoy se sabe que no es solo el hígado el que se enferma. Se enferma el riñón, se enferma el corazón, se enferma los pulmones. Claro. Es decir, se enferma todo el organismo. Bueno, vamos a ver ahora entonces este otro material. Por más que el doctor ya nos dijo todo, ya le preguntamos, pero para ver el material, las causas de cirrosis, por favor, señor director. Causas de la cirrosis. Enfermedad hepática relacionada con el alcohol.
hepatitis C crónica, transmitida por contacto con la sangre de una persona infectada a través de cortes o punción con instrumentos contaminados, además de contacto sexual. Hepatitis B y D crónicas. Se transmite por contacto con la sangre u otro fluido corporal de una persona infectada, sobre todo a través de relaciones sexuales y de la madre portadora del virus al recién nacido durante el parto o la cesárea. Hígado graso no alcohólico, HGNA. Aumento de la grasa en el hígado. Se observa en el síndrome metabólico. Aumento del perímetro abdominal, sobrepeso, diabetes, hipertensión, dislipidemias, hipercolesterolemia y o hipertrigliceridemia. Hepatitis autoinmune, causada por un ataque del sistema inmunitario del cuerpo a las células del hígado. Enfermedades colestásicas crónicas, que dañan o destruyen las vías biliares y provoca la detención de la bilis dentro del hígado. Enfermedades hereditarias, como fibrosis quística, déficit de alfa 1, antitripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, galactosemia y glicogenosis. Otras causas pueden ser reacciones a medicamentos, exposición prolongada a químicos tóxicos, infecciones parasitarias y ataques repetidos de insuficiencia cardíaca con congestión del hígado. Bueno, como se puede ver, las causas son interminables, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. El hígado graso, después del el hígado graso no alcohólico, después del alcohol y los virus, hoy día es la causa más importante de cirrosis. Sí. Entonces hay que conocer un poquitito más sobre ello. Claro. Y sobre ello yo a mis alumnos siempre les muestro un dibujo en donde destaca una panza. Mm. Porque en realidad lo que más es tóxico para el hígado es la panza, la grasa que se acumula en el abdomen. Y se dice que hasta 104 centímetros a nivel del ombligo en el hombre es tolerable para el hígado y hasta 90 en la mujer. Por encima de ese perímetro abdominal, así como se deposita la grasa en la panza, se deposita en el hígado. Entonces, uno de los elementos fundamentales para prevenir un hígado graso es no tener panza. Exactamente. Y una vez que uno tiene panza, cuesta sacarse la panza de encima. Las mujeres hoy día se operan y con eso corrigen, ¿verdad? Pero bueno, nosotros un poco menos. Todavía estamos un poco reacios a la cirugía de quitarnos grasa del abdomen. Sí. Pero yo creo que eso en poco tiempo se va a imponer porque realmente la grasa en el abdomen es un tóxico para el hígado. Si a eso sumamos la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la falta de actividad física y la dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos alto, tenemos una bomba que va a llenarnos de grasa al hígado. De ahí que eso avance o se quede quieto, nadie puede saber, porque depende de nuestros genes. Claro, pero la idea es, entonces lo que sí podemos hacer es prevenir, y lo primero es evitar tener panza. Así mismo, eso es fundamental, evitar tener panza. Perfecto, muy bien. Abdominales todo el mundo y a cuidar la alimentación. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Charlando con nuestro invitado, el doctor Néstor Gil Peta, hablándonos de cirrosis. Yo creo que quedó súper claro el tema de cirrosis, pero a mí lo que no me quedó muy claro el tema de la hepatitis, doctor, y me gustaría que tiene mucha relación con esto, ¿verdad? Que nos pueda explicar. Claro. Como decía, la hepatitis es la inflamación del hígado, inflamación y necrosis de las células del hígado. Tenemos que distinguir lo que se llama hepatitis aguda de hepatitis crónica. El tiempo lo define. Cuando una enfermedad, una hepatitis, tiene menos de 6 meses de evolución, hablamos de hepatitis aguda. Habitualmente las hepatitis agudas terminan curando espontáneamente. La hepatitis crónica, cuando ya evolucionaron más de 6 meses, son las que tienen el riesgo de seguir evolucionando hasta llegar a la cirrosis. Y como hoy decía,
son los virus de la hepatitis B y C y la D las que tienen mayores posibilidades de hacer cirrosis, son las que pueden producir cirrosis. Y estas enfermedades muchísimas veces pasan desapercibidas, porque el individuo se contagia con el virus, adquiere la enfermedad, pero no tiene síntomas. No todos los que hacen hepatitis se ponen amarillos. No todos hacen lo que llamamos ictericia. Sí. Cuando se ponen amarillos, llama la atención del paciente, del médico, y se hace el diagnóstico y muchas veces puede tratar a tiempo. Cuando el paciente no siente ninguna sintomatología, pero su hígado se va destruyendo a poco, ese es el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluir dentro de la rutina, dentro del chequeo médico, algo que se llama hepatograma, que en la actualidad ya está incluido, sí, ¿verdad? En donde se miden las funciones del hígado. Entonces, cuando se observa que las llamadas transaminasas están elevadas en el hepatograma, uno tiene que inmediatamente buscar la causa. Y ahí es cuando uno se puede encontrar ante la sorpresa de una hepatitis B o una hepatitis C. Y en la actualidad existen tratamientos muy efectivos para eliminar estas enfermedades. Aunque reitero, la hepatitis B uno ya queda marcado para toda la vida, pero se puede eliminar, el organismo maneja esa situación y entonces no sigue evolucionando hacia la cirrosis. Entonces es muy importante entender esa situación. La otra situación que hay que entender es que se transmite por vía sexual y sobre todo a través de elementos contaminados que puedan hincarnos, cortarnos. Por ejemplo, manicuras, pedicuros, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no se tiene suficiente cuidado como para esterilizar esos instrumentos que nos meten debajo de la uña. Sí. Y eso puede generarnos que nos puncen. Otras cosas son los tatuajes. Está muy de moda, todo el mundo se hace tatuaje, todo el mundo va contento porque lleva su aguja, pero lo que no llevan habitualmente son las tintas. Entonces, cuando a alguien se le hinca y tiene en la sangre el virus, contamina esa aguja. Cuando esa aguja entra en la tinta, contamina la tinta. Se puede cambiar la aguja, pero generalmente no se cambia la tinta. Y ahí es cuando los pacientes que vienen después pueden ser contagiados de estos virus. Por eso es que en la actualidad una persona que tiene un tatuaje por un año no puede donar. Sí. Está prohibido donar. Sí. Porque hay que esperar a ver si no desarrolla alguno de estos virus que puede contagiarse a través de la transfusión sanguínea, lógicamente. La transfusión sanguínea era la forma de contagio más frecuente anteriormente, pero en la actualidad todos los bancos de sangre debieran de hacer los análisis de detección de estos virus y entonces las personas que tienen, que son portadoras al virus y no lo saben, son desechadas su sangre y se les llama para explicarle que están ante esa situación y es una forma de encontrar a tiempo estas enfermedades y tratarlas. Entonces, la hepatitis o las hepatitis existen porque por ahí la gente dice, no, eso no es frecuente, no es tan así. Quizás en nuestro medio no sea tan frecuente. Uno pero puede tener, pero no saber, doctor. No saberlo, o sea, no te haces análisis, no sé, hay que hacerse un chequeo todos los años, pero no todo el mundo se hace. Así y mismo. Entonces, no sé, pasaron 2 o 3 años, no te hiciste y a lo mejor estás con una hepatitis y ni ahí te das cuenta. Así mismo. Hay algo más que quiero agregar. Sí. Las mujeres embarazadas, todas tienen que ser estudiadas a ver si no son portadoras del virus B, sobre todo el virus B. Porque el virus B se contagia en el momento del parto o la cesárea en un 70 a 90% de los casos al recién nacido. Es muchísimo. Es muchísimo. Y la mujer puede estar asintomática, no saber que tiene el virus, le contagia al recién nacido. Y como el recién nacido nace con las defensas bajas porque todavía su sistema inmunológico está inmaduro, ellos cronifican casi todos. Y eso implica un riesgo, un alto riesgo de en algún momento desarrollar una cirrosis o peor aún, de hacer cáncer de hígado. Porque el virus B y el virus C son las principales causas de cáncer de hígado, lo que se llama hepatocarcinoma, ¿verdad? Todas las cirrosis predisponen al cáncer de hígado, sea de la etiología que sea, pero las virales son las peores en ese sentido. Entonces, hay que estudiar a la madre, porque si la madre es portadora del virus, como no se la puede tratar en el momento del embarazo, lo que se hace es proteger al recién nacido al nacer. Y existen formas, vacunas y gamma globulina que se tiene que administrar dentro de las 48 horas de haber nacido el chiquito. Entonces se lo protege correctamente, no hace la hepatitis y nos sacamos encima este peso, esta posibilidad de que este chico a los 10 o 15 años esté con un carcinoma, con un cáncer de hígado, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero a todas las embarazadas se le hace el análisis, o sea... Se deberían. ¿No?
se debería. ¿El hepatograma es? Lo que hay que hacer es ver si tiene el virus. ¿Y cómo se ve eso? Hay unos análisis específicos. Análisis específicos para que tienen que hacerse todas las embarazadas. Todas las embarazadas, sí. Porque es muy fácil prevenir que se contagie el bebé una vez nacido si se le aplica eso que usted dijo. Exactamente. Pero si no se sabe... Pasa el tiempo, el chico hace una hepatitis crónica y después ya no hay forma. Uh-huh. Porque incluso responden muy mal al tratamiento los chicos. Claro. Uh-huh. Bueno, interesantísimo todo, doctor, porque cosas que uno sí sabe, pero ahora, hoy con mucho detalle nos estuvo contando y cosas que uno ni sabía, como esto de los bebés, de las mamás y todo esto. Doctor, le queremos agradecer inmensamente la presencia aquí en el programa. Nos explicó súper bien, muy clarito, entendimos todo y lo queremos invitar para otro programa. Cuando gusten, yo estoy a disposición de ustedes. No, yo les agradezco la oportunidad porque medicina no es solamente curar, medicina es prevenir y educar. Educar, y la prevención es educación. Entonces yo creo que este programa, yo les felicito por el programa porque yo sé que es muy visto. Yo la otra vez no pude ver y me contaron de... Y bueno, he visto que mucha gente, incluso colegas han visto y bueno, veo que se ve mucho y que la gente aprecia este tipo de actitud para la enseñanza en la salud. Es muy bien. Por eso estoy muy agradecido, les felicito y estoy a disposición. Gracias, doctor. Te esperamos en un próximo programa. Vámonos, cuando guste. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista. Ahora en compañía del doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa y está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Súper bien, gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Como siempre, que le llamamos, el doctor viene y está con nosotros. Doctor, queríamos hablar el tema este que estuvimos tratando, cirrosis, hígado graso, hepatitis, porque todo tiene sí, que la hepatopatía, una hepatopatía que evidentemente preocupa. Usted sabe muy bien que el hígado es el gran depurador del organismo, por empezar. A su vez, tiene más de 500 funciones. Usted fíjese que esas hepatopatías serias que usted acaba de mencionar alteran el funcionamiento hepático, y aquel que tenga alterado su funcionamiento hepático no puede tener una buena calidad de vida, porque todos los factores metabólicos, vitamínicos, inmunitarios, etcétera, pasan por el hígado, que es el gran órgano, 1,5 kilos de funciones impresionantes. Ahora bien, si nosotros sabemos que qué es lo que podemos hacer, mejorar el aspecto nutricional de ese paciente, corregir lo que pudo haber llevado. Por ejemplo, si el paciente es un paciente alcohólico, sabemos lo puede llevar a un hígado graso y puede terminar en una cirrosis. Sí. También tenemos el paciente con el hígado no graso, que justamente en el día de la fecha estaba hablando con una ecografista y que me decía que estaba alarmada por el aumento de los hígados grasos no alcohólicos, me refiero no alcohólico, por el tipo de comida, por el tipo de ingesta de ciertos alimentos hipergrasos. O sea, nosotros tenemos que cuidar. Entonces tenemos un gran valor en la nutrición que tiene una característica principal en el manejo de estos tipos de patología. Doctor, ¿y la circunferencia de la cintura en el ombligo, o sea, la panza, eso tiene que ver también la grasa de la panza al hígado? Claro, no solamente eso, que la grasa abdominal, como habíamos dialogado con usted en una oportunidad, es un gran aparato glandular, si se me permite, endocrino, donde se gestan sustancias, digamos, proinflamatorias que ayudan a bombardear y al hígado, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Al decir gran depurador del organismo, con más de 500 funciones, imagínense que esta patología hepática que acabamos de mencionar alteran. Y alteran
el aspecto nutricional del paciente. Tanto es así que si usted piensa que hay pacientes con cirrosis que tienen un estado de desnutrición por la misma característica de la enfermedad, estamos hablando en general, por supuesto. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nutricionalmente con estos pacientes? ¿Qué tenemos que evaluar? Primero, hacer toda una evaluación nutricional del paciente, a ver cuál es el déficit, cómo se está comiendo, qué es lo que verdaderamente tolera, no tolera. Porque fíjese una cosa, hay que tener presente que el paciente alcohólico, por ejemplo, es un paciente que empieza a tomar más y come menos. Por lo tanto, altera la serie de nutrientes que son esenciales. Por ejemplo, vitaminas y los grandes elementos como proteínas, etc. Doctor, ¿no hay alguna plantita, verdurita o algo que uno pueda ingerir y que combata los efectos del alcohol? Bueno, el hígado. No, lo que pasa es que hay ciertos elementos que son importantes. Por ejemplo, si usted quiere tener un Cardium marianus, por ejemplo. Cardium marianus es una planta medicinal. Ah. Usted me habló de plantas justamente. Sí, sí. Que tiene un principio activo que es la silimarina. La silimarina es un gran hepatoprotector. Pero de muy buen nivel, o sea, que administrado al paciente puede, conjuntamente con medidas nutricionales, claro, sí, siempre acompañado. ¿Y la alcachofa o algo así? La alcachofa es el acaucil, sí, lo que se llama, que tiene su principio, que es el Cynara scolymus. ¿Y ese que sirve? Sirve. Ah. ¿Por qué? Porque es hepatoprotector, es colerético, aumenta la producción de bilis por el hígado, pero fundamentalmente esas dos funciones, que son el boldo, el Pemus boldus, que se conoce por la boldina, también tiene su efecto hepatoprotector. O sea, nosotros podemos ayudar de una forma natural al hígado a mejor funcionamiento, acompañado de ciertas pautas. Por ejemplo, le hago breve, leche descremada, quesos blancos descremados con bajo tenor de sal, porque si aumenta sal, puede el paciente edematizar. Las carnes, generalmente carnes blancas. Las verduras de hojas verdes, pisadas, trituradas, etc. O sea, hay una serie de cosas que pueden ser importantes. Sumado a la silimarina, al cinariscol, Pemus boldo y alfa lipoico, que es otra sustancia también importante, hacen un conjunto que defiende al hígado. Protejamos al hígado, porque es el gran laboratorio del organismo y cumple muchas funciones que tenemos que cuidar. Fantástico. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Un gusto de estar siempre acá. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No quedó nada más para hablar. Ya está todo dicho. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.